Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Procel Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre uno de los pilares de la disuasión del ejército de Chile en la actualidad y que en su momento revolucionó la capacidad de combate terrestre de nuestro país. Estamos hablando de los poderosos tanques alemanes Leopard 1, espero que les guste. Antes de analizar su historial operativo en Chile, veremos cómo se llegó a diseñar y construir esta excelente máquina de combate. Para nadie es un misterio que la industria militar alemana durante la Segunda Guerra Mundial fue capaz de construir excelentes máquinas de combate de todos los tipos, pero sin duda que uno de los más recordados son los de la familia Panzer, que demostraron ser de alta calidad y alto poder combativo. El Panther sería el que marcaría las pautas para la fabricación de la nueva generación de tanques occidentales de posguerra. Hay que recordar que tras la Segunda Guerra Mundial comienza la amenaza de la Guerra Fría, en la que se vislumbraba que la URSS invadiría la Europa Occidental con grandes cantidades de blindados. Ante esto, la recién creada OTAN busca potenciar nuevamente la industria militar alemana. El desarrollo del Leopard 1 tiene sus orígenes en el proyecto Europanzer, en que a mediados de los años 50 se planeaba diseñar un tanque común entre Francia y Alemania, cuyas relaciones eran excelentes por aquellos años. Ambos países necesitaban un MBT, del inglés Main Battle Tank, o tanque de batalla principal. Francia había descartado su programa AMX-50, por lo que un proyecto común con Alemania se hacía muy atractivo. Este sería conocido como Europanzer y buscaba equipar a la mayoría de los ejércitos de Europa Occidental y servir de complemento a los M47 y M48 suministrados por los Estados Unidos. El proyecto tomaría forma en noviembre de 1956. Las especificaciones finales estarían listas en julio de 1957. Se requería de un carro de 30 toneladas, con una relación peso-potencia de 30 HP por tonelada, con una coraza capaz de resistir disparos de armas de 20 milímetros, capacidad de combate NBC y capacidad anfibia. El arma elegida era el potente cañón inglés L7 de 105 milímetros. Se privilegió la movilidad y la potencia de fuego antes que la protección. En 1958, Italia se sumaría al proyecto. Serían tres las compañías alemanas que crearían prototipos. La compañía A era Porsche, la compañía B era Rheinmetall y la compañía C sería Borgward. Para 1959, Porsche presentaría su prototipo llamado Modelo 734. Rheinmetall presentaría un prototipo similar, pero con una torreta más alta, mientras que Borgward tenía un modelo futurista similar a la MX-13, pero no alcanzaría a ser presentado. Finalmente, Porsche sería el ganador, ordenándose 50 unidades de preserie en 1963. Para ese tiempo, las especificaciones alemanas diferían demasiado de las francesas, los que decantarían por un proyecto propio, a saber el AMX-13, que también serviría en Chile. Al prototipo original de Porsche se le harían algunos cambios, como una nueva torreta fundida, varios cambios en la batea, como una plataforma elevada en su parte trasera, esperando nuevos diseños de motor y la ubicación de los radiadores a los lados superiores del casco. Con estas modificaciones, la nueva serie sería conocida como Leopard, haciendo honor a la tradición alemana de nombrar sus carros de asaltos con nombres de felinos. La producción comenzó en 1964 en el complejo de Krauss-Maffei en Múnich, comenzando las entregas en 1965 para el ejército alemán y posteriormente para otros países de Europa y del mundo, naciendo así la leyenda del Leopard 1, con más de 4.700 unidades construidas en sus distintas variantes entre 1963 y 1978. Interesante su historia, ¿verdad? Ahora veremos cómo fue que este excelente tanque llegó a prestar servicio en el ejército de Chile. El Leopard 1 era visto como un tanque ideal para nuestro ejército, ya en los años 70. Sin embargo, por cuestiones monetarias, tal anhelo no podría ser cumplido. Para 1996, el ejército de Chile realizó un estudio para reemplazar a su material de blindados obsoleto, llegando a la conclusión de que el Leopard 1 se ajustaba a los requerimientos que tenía la institución. Durante los años 1996 y 1997 se mandan comisiones a inspeccionar los Leopard 1 que eran ofrecidos por Alemania, Bélgica, Holanda e Italia, siendo elegido la oferta de Holanda en 1997,
Estos eran los Leopard 1V. En total se adquirieron 200 Leopard 1, por un total de 63 millones de dólares. Las primeras unidades llegarían en septiembre de 1998, completándose las entregas en diciembre del 99. Con estos tanques podría poner en práctica a cabalidad toda la teoría desarrollada en torno a los combates móviles de acción profunda y continua, de día y bajo condiciones de baja visibilidad. Los Leopard 1V fueron adquiridos a través de FAMAE a la empresa RDM Technologies. Estas unidades fueron ordenadas entre 1968 y 1970, siendo entregadas entre 1969 y 1972, con un total de 468 unidades. Poseían radios de fabricación estadounidenses, lanzagranadas de humo holandesas, ametralladoras FN Herstal Mag calibre 7.62 x 51 mm, sistema estabilizador hidráulico en la torre del fabricante Honeywell. En los años 80 se le instalaron blindajes espaciados tipo aplique en la torreta, faldones laterales blindados para proteger las orugas y el sistema de control de fuego MS-12A3 AFSL-2, producido por Honeywell y 6, siendo denominados desde entonces como Leopard 1V, donde la V es de Ververted o mejorado en holandés. Además, los tanques poseen capacidad de combate nocturna a través de los sistemas intensificadores de luz residual PZB-200 de la compañía AEG Telefunken. Durante sus 22 años de servicio en Chile, los tanques no han recibido mejoras. Intenciones hubo, tales como reemplazar el sistema de accionamiento electrohidráulico de la torreta por uno enteramente eléctrico, cambio del sistema de control de tiro e instalación de una cámara de visión nocturna termal. Sin embargo, se desechó por el alto coste de la modernización. Otras opciones que se vieron fue la adquisición de torretas de Leopard 1A5 dados de baja por el ejército alemán, las que cuentan con un sistema de control de tiro MS-18, un bloque de ópticos multicanal HZF que le confieren visión diurna y termal, además de un telémetro láser. También se evaluó el sistema EOSS de Rheinmetall, que también permite la visión diurna y termal, siendo también descartada. Finalmente, otra opción que se vio fue la ofrecida por la compañía Aselsan de Turquía, ofreciendo equipos como una nueva computadora de control de tiro Volkan, sistema automático de seguimiento de blancos, cámara térmica de alta resolución de segunda generación, visión nocturna para el periscopio del conductor, GPS, un sistema de gestión de combate y reemplazo del sistema de estabilización del cañón. No obstante esto, la opción fue descartada al aparecer la opción de adquisición de los Leopard 2A4 del ejército alemán, la que se concretaría finalmente en 2007, además que las amenazas vecinales eran aún abordables por el Leopard 1V. Desde su llegada, los Leopard 1 conforman los grupos de tanques del Regimiento Vencedores, el grupo de tanque guía de Baquedano, el grupo de Regimiento Exploradores, los dos grupos del Regimiento Dragones y un escuadrón de tanques para el Regimiento Libertadores. Con la nueva reorganización de las unidades del ejército, la creación de las brigadas acorazadas y la llegada de los nuevos tanques Leopard 2A4, los tanques Leopard 1V fueron redistribuidos, concentrándose la mayor parte de ellos en los grupos de tanque de los regimientos Dragones y Lanceros de la 5ª División de Ejército y en los escuadrones de exploración blindados de las brigadas acorazadas, quedando alrededor de 100 unidades operativas. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden darle like a este trabajo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un ¡cambio y fuera!